Está haciendo, se le están asignando los dólares para que ellos puedan trabajar y reforzar la industria nacional. La próxima puesta en marcha de la planta Yutong para el mes de agosto, que es una planta con capacidad para producir hasta 1.500 vehículos. Esto, anuncio importante tiene que ver con las tarifas. Las tarifas, ya se comienza la discusión a partir del lunes, del día lunes. Las tarifas, una vez que se produzca el ajuste de la gasolina, no va a haber otro aumento de tarifas. Las tarifas ahorita, con todas estas medidas que están llamando compensatorias, con flota, financiamiento, seguridad, repuesto, consumible, donde podía estar el impacto, ¿eh? Incluso el ministro fue más allá, el ministro dijo, si todas estas medidas no fueran suficientes y hay un impacto negativo en el sistema de transporte, de la misma plata que estamos recuperando, pues nosotros directamente haremos un subsidio a los transportistas. Ha sido el mejor momento del transporte nacional en los últimos 50 años, es este momento. Este momento donde va a haber flota, financiamiento, repuesto, seguro, pensiones para los más ancianos, vivienda para nosotros en la parte social, educación. Le estamos ocasionando daño a PDVSA. No puedes tener una empresa donde, como lo dicen algunos compañeros de la oposición, juegas a pérdida, ¿no? Entonces, pues, han sido bastantes años, hay un impacto mundial con la baja del precio petrolero y, pues, tenemos que sincerar eso. Y entre todos tenemos que contribuir con la gasolina más barata del mundo. Y acuérdate que en el transporte también nosotros tenemos de por lo menos de 150 mil unidades, por lo menos 100 mil unidades operan con diésel, que vale 0,48. 10 bolívares utilizamos nosotros en un carro de una marca que no voy a decir, pero un microbús de 32 puestos para trabajar todo el día. Eso es irrisorio. Cuando nosotros un día hacemos 4 o 5 mil bolívares.